Michan, la reconocida TikToker que también produce videos de alto contenido sexual. Sebastián tiene la información. Sí, seguimos hablando de Onichan, esta TikToker que generó bastante controversia. Esta semana se compró un vehículo de alta gama, la fotografiaron cargando combustible de posadas. Acá en el programa tocamos el tema y a ella le molestó bastante porque ella entendió como que nosotros le estábamos cuestionando el hecho de que esté comprando combustible de por ahí. Nunca se le cuestionó eso. Hicimos eco de eso. A raíz de esto, el novio reaccionó muy, muy enojado. Ayer veíamos justamente esas imágenes del novio enojado porque qué nos importa de dónde carga combustible, que ellos se quieren, que están ahorrando para comprarse una casa, por eso compraron este vehículo de alta gama, para seguir ahorrando. Esa estrategia no sabía. Sí, sí, no, ya te digo. Para comprarse la casa próximamente. Y Onichan quedó como conmovida con este descargo que hacía ayer su noviecito y escribió en Instagram, publicó el momento en el que el chico estaba grabando las historias y dice, por eso, por esto, le amo a este hombre. Ja, 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 decía Onichan, diciéndole a la gente que miren las historias en las que este chico Atomic la defendía de los ataques de la gente mala y envidiosa. Vos sabés, así cuando yo veo esta imagen, no sé, se me hace así yo a los 15 años, retonta, ilusionada. Porque obviamente para mí se supone que si el tipo es así tipo de la gran 7, para mí que le tienen que enseñar, ay mi amor, no le hagas caso, vos seguís haciendo lo tuyo, no estar realizando un video en donde hasta para figurar palabras súper feas, ¿verdad? Bueno, no.